cerramiento es debido y también una empresa del grupo Macri y Exa. Y si tiene que caer, sí, pero no es de Macri. ¿Vos no tenés parientes delincuentes? Mauricio es una apuesta, porque no vayan a creer que todos los empresarios de la construcción son igual a Franco Macri. Cuando se sepa este espionaje, yo no puedo creer que el presidente siga sosteniendo. No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo, ¿eh? Yo soy directora jubilada, más de 33 años, y cobro como directora de primera 18.500 pesos de jubilación. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor, 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 mucho amor. Me gustaría coachar a Cristina en imagen. ¿El Durán Barba de Cristina? Soy yo, sí. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. En un ratito vamos a mostrar todos los documentos que confirman lo que revelamos ayer, la jubilación de 78 mil pesos de Luis de Lía, el recibo de sueldo del IPS, el Instituto Previsional Social de la Provincia de Buenos Aires, a través del cual de Lía cobra su jubilación. Y vas a ver por qué de Lía cobra 78 mil pesos brutos de jubilación, la ayudita que tuvo a partir de haber sido diputado de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Porque la gran mayoría de los jubilados, cuando han tenido un cargo docente, no se terminan jubilando ni siquiera en la provincia de Buenos Aires con una jubilación semejante de 78 mil pesos. Pero hoy el tema que hizo temblar a Cambiemos, al gobierno, que sacudió todo el espinel político de Cambiemos, fueron las denuncias de Lisa Carrió, que muy temprano a la mañana se entera por el diario Clarín de que había una foto de ella dentro del diario publicada por un periodista que contaba que la estaba siguiendo la agencia de inteligencia Lisa Carrió en un viaje a Paraguay. Y efectivamente, Carrió lo confirma, ella estuvo en Paraguay en un viaje que hizo secreto para buscar una información, y esta foto que estamos viendo, alguien se la sacó. Y la sospecha es que son los servicios de inteligencia argentinos, del propio gobierno de Mauricio Macri. Carrió y sale directamente a pedir la cabeza de Silvia Magdalani, que es la número 2 de la exsecretaría de inteligencia, hoy dentro de la órbita del gobierno de Macri. Pero Magdalani es alguien de mucha confianza de Macri, como lo es el número 1 de la agencia de inteligencia, Gustavo Arribas. Carrió, furiosa, muy enojada, hoy a la mañana con Longobardi. Escuchá lo que dice, ¿eh? Si Macri la sigue sosteniendo a Magdalani, no sé qué voy a hacer. Y Carrió es nada más y nada menos que la candidata número 1 a diputado del gobierno en el principal distrito del gobierno, la ciudad de Buenos Aires, en esta elección. Y yo le exijo al presidente, porque yo no puedo formar parte de un gobierno donde la señora Magdalani me escucha, me controla, me sigue. Eso le consta. Me saca fotos, sí. ¿Pero a qué juez le entrego? ¿En quién confío? ¿Usted cree que ya pase en mi gobierno? Esto lo tiene que decidir el presidente. Cuando se sepa este espionaje, yo no puedo creer que el presidente siga sosteniendo. No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo, ¿eh? No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo, ¿eh? Bueno, muy duro. Lisa Carrió sale con los tapones de punta, un ultimátum prácticamente a Mauricio Macri cuando se está alargando la campaña política rumbo a la elección de agosto y de octubre. Vamos a incorporar a la mesa a Pablo Fernández, un ratito nos va a contar cómo fue la detención del narco La Lágrima, que estaba siendo buscado a partir de las amenazas y la balacera sobre las casas de vecinos de Ingeniero Budge. Y está el colega Pablo Mendelevich, que nos va a dar una visión muy particular de qué está pasando con Carrió dentro de la coalición de Cambiemos. Beto, esta foto que saca de quicio a Carrió y dice, acá me están haciendo un dossier de inteligencia, me están siguiendo desde el propio gobierno de Cambiemos. Por eso ahora se entiende más la frase de Carrió en algún momento días atrás cuando dijo, jamás pensé que me podía pasar esto en un gobierno de Cambiemos. Exactamente, porque ella vinculaba, recordemos, la causa que el juez federal Daniel Rafecas termina cerrando esta semana con esta supuesta seguimiento, ambientación, ¿no? Como se dice en la jerga de inteligencia, en ese viaje que hizo la líder de la coalición cívica a Asunción
a reunirse con un coronel argentino de inteligencia, Alejandro Camino, que... es este hombre, ¿no? Ella está en un bar ahí y se ve una foto de mucha calidad que alguien le saca, no es una foto de, con un celular, sino que alguien en algún lugar, tal vez con un teleobjetivo, le saca esta foto. Probablemente, probablemente. Son muy importantes, porque exactamente. Si no, la foto estaba al lado. Claro, si no, te da la sensación está que estuviera prácticamente al lado. También lo que llega... ¿Cómo es esto de ambientación, le dicen los servicios de inteligencia? ¿Qué significa? La caminan, la siguen. Ambientar, en la jerga de inteligencia, se supone que es... claro, es la ambiental, es qué hace, qué deja de hacer. Incluso vos fíjate que... ¿Con quién se encuentra? ¿Con quién habla? Se encuentra. Hasta el detalle en el parte de inteligencia que le llega a Claudio Savoy, al colega del diario Clarín, hace referencia a que tenés un atado de cigarrillos sobre la mesa, hasta el más mínimo pequeño detalle, que eso es muy típico de los agentes de inteligencia. Es decir, no cabe ninguna duda que ha sido blanco de la inteligencia. Lo que no sabemos a ciencia cierta... ¿Quién ordenó seguir a Carrió? Y si realmente, tanto Arribas como Silvia Magdalani, controlan el 100%, recordemos, de un área como la inteligencia, que en los últimos 12 años se vio sobre todo intervenido por Milani y se tercerizó mucha de él. Acordate que siempre se dijo que cuando Milani deja el cargo de inteligencia antes de la finalización del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se llevó los fierros, se decía, porque pues se había tercerizado mucha tecnología que es para espiar. Escucha teléfono. Ahora, Carrió le apunta directamente a Magdalani, está segura, y de hecho hoy dice, si Macri la sigue sosteniendo, no sé lo que voy a hacer. Carrió está convencida de que es Magdalani. ¿Quién es Magdalani? Magdalani, hay que recordar que en primer lugar... la turca, le dicen. La turca. Está desde el día cero en la fundación del PRO. Previamente a eso... Fue menemista. Tanto ella como su marido tuvieron un vínculo muy fuerte con Carlos Menem. Incluso cuando fue detenido en el año 2000 el expresidente, que se pasó unos días en la quinta en Don Torcuato de Gostanian, ellos salieron de avales. Tanto Magdalani como su marido tienen country en Abril, que es el famoso barrio privado de... El jet set de la política. No, Comodoro Pi, inteligencia, ¿no? Y algún sciolista, recordemos, Freddy Lijo, Paco Larcher, es decir, hay una fauna muy variada. Y el número dos de la CIDE durante el gobierno de los Kirchner, mucha relación con Magdalani, Paco Larcher. Exactamente. Los hijos de ambos compartieron el colegio desde la primaria y de ahí inician una relación de amistad que ella no la oculta, digamos. No, nunca fue un secreto para nadie, ni para ella ni para Larcher. ¿Y para qué quieren seguir a Carrió? ¿Para qué alguien quiere seguir a Carrió? Algunos dicen, bueno, mira, a Lilita hay que tenerla controlada porque no sabemos por dónde va a salir. Es ilegal, digamos que es ilegal hacer inteligencia interna. Y es increíble que hayan pasado tantas horas y desde el gobierno, con una de las principales aliadas del gobierno que está acusando a una de las funcionarias más importantes, la segunda, no haya habido ni una comunicación oficial, siquiera nada. Ni una denuncia. Hubo un comunicado de la AFI, ¿no? De la agencia de inteligencia. Diciendo que, obviamente, lo típico que se dice en estos casos... Que no tienen nada que ver y que van a investigar. Y se inició un sumario interno. Pero atención, Maxi, que quizás el día viernes, es decir, el próximo día hábil, es muy probable, y es lo que se estaba debatiendo en el alto nivel, tanto de la Agencia Federal de Inteligencia como del propio gobierno, que se presentara Magdalani como autodenuncia o ir directamente contra Carrió. Eso es lo que se tiene que definir por estas horas. Sí, pero hoy el ministro Garabano, el ministro de Justicia, desestimó la propia denuncia de Carrió, sosteniendo que desde la Agencia Federal de Inteligencia no hacían ningún tipo de operación ni nada. Esto viene desde el viernes, además. Carrió viene diciendo del viernes, cuando se descubrió el falso denunciante de Derqui, de Pilar, que eran los servicios de inteligencia y que era la justicia y que era Lorenzetti. Dicen que Macri está muy enojado. Sí. Porque Magdalani no es alguno de los satélites que en algún momento pudo haber apuntado Carrió, ¿no? Y que no es tan fácil Magdalani de entregar. Es alguien que hoy, claro, que hoy Macri, lo mismo que Arribas, no está dispuesto a entregar. Hay otra persona muy enojada con Carrió y no es menor, que es la gobernadora María Eugenia Vidal, porque había un pacto que Carrió tenía que cumplir y no cumplió y lo rompió el domingo cuando tuiteó en contra de Ritondo y en contra de Grindetti, acusándolos de encubrir
negocios turbios, tan turbios, de droga y en La Salada, que nosotros estuvimos justamente hablando la semana pasada. A partir de que ella rompe, además, el domingo, están los tweets de Carrió acusando a Reitondo y a Grindetti, se intensifica este arremetimiento que se tiene contra Elisa Carrió. Digo, me parece que no hay que dejar pasar, que también se enojó muchísimo, porque había un pacto de silencio. Vidal dijo que Carrió, hasta después de octubre, no se meta con nadie de la provincia de Buenos Aires. Y además le entregó a Pablo Bresci. Y se metió. La semana pasada. Al jefe de policía bonaerense. Exactamente. Claro, pero Bresci no es lo mismo que... No es Magdalani. No es Magdalani. Bresci no es Magdalani. Magdalani es alguien que hoy está en la estructura de poder del gobierno. A ver, discúlpame, porque está Pablo Mendelevich y me interesaba la opinión de Pablo. ¿Cómo ves esto, Pablo? Uno dice, bueno, tiembla Cambiemos. Carrió se ha cuidado de decir, ojo que yo sigo con la alianza de Cambiemos. Esto no se va a romper. Pero, bueno, hay mucha tensión. Esto es muy raro, ¿no? Lo más raro de todo, si vamos de arriba para abajo, lo más raro de todo es la coalición de gobierno. Es la primera vez en la historia que hay una coalición de gobierno que tramita de esta forma el poder, ¿no? Con una fiscal de la República que controla la propia coalición, la denuncia a los corruptos de adentro. Nunca pasó una cosa así. Bueno, es una sociedad... Chacho con los sobornos en el Senado. Recordá, bueno, que prácticamente duró 5 minutos eso. Está bien, pero denunció, Álvarez, pero como vicepresidente, terminó denunciando el portazo al jefe de la CIDE. Pero esa era una coalición convencional que no había arreglado cómo iban a la regla de juego, la alianza, ¿no? Uh-huh. En esta ni siquiera hay regla de juego. Uh-huh. En esta coalición que gobierna hoy la Argentina no hay regla de juego. Macri me contó hace 2014, ponele, hace 3 años. Me contó que yo le digo, ¿y cómo vas a negociar con Lilita Carrió? En aquel momento era el armado de todo. Y me dice, yo no la conozco a Lilita. Digo, pero ¿cómo no la viste nunca? Sí, sí, verla la vi, me la crucé, pero jamás hablé con ella. Es 2014, una relación que han hecho en los últimos dos años. En el 2014 Macri no tenía antecedentes de relación con Lilita Carrió. Es una relación verano de 2015. Exactamente, que se ha construido, se ha forjado en los últimos 2 años. Exactamente, entonces es muy complicado. Eso es lo primero complicado. Lo segundo, a mí me sorprende que a Lilita le sorprenda que... en el gobierno de Cambiemos, la inteligencia haga estas cosas. Yo diría que en la Argentina pasen estas cosas. A mí no me sorprende, yo hace 44 años que empecé en periodismo, desde entonces nunca la CIDE dejó de espiar políticos, periodistas. Yo nunca escuché un periodo en el cual no espiara, ya sea orgánica o inorgánicamente, porque acá no sabemos si esto es ahora orgánico. La clave acá, Pablo, es... Sí, estas dos personas, ¿no? Arribas de un lado. Mostremos Arriba porque la gente no lo conoce. Arriba, que fue en su momento representante de futbolistas, alguien que venía del mundo de la actividad privada y que Macri lo pone como jefe de la Secretaría de Inteligencia por su confianza personal, su amistad personal con Gustavo Arribas. Y la número dos es Magdalani, que ya estuvo en su momento en la Comisión de Seguimiento de Servicios de Inteligencia. 2009. Claro, exactamente. Claro. Diputada del PRO y la comisión bicameral de esa comisión. Y que tiene muchos vínculos con, a partir de Paco Larcher y demás, con los servicios de inteligencia. Ahora, pone a estas dos personas de mucha confianza y Carrió está apuntándole directamente a una de ellas, ¿no? A Magdalani. Arriba por ahora lo está dejando de lado, sí. Aunque dicen que... También le propuso a ver si le puede soltar la mano Arriba, ¿no? Sí, si puede... hasta donde yo entiendo, Magdalani es una funcionaria política, ¿no? Sí. La puso el presidente. Sí, sí, claro. No sí. Es Estiuso, no es un Estiuso que viene de antes, sino que es alguien, un funcionario político de este gobierno. Entonces creo que acá hay un problema, básicamente en la forma de manejarse, hay un problema de dónde se discuten los problemas. O los discutís por los medios, o te sentás en privado a tomar un café y arreglarlos. Y esta segunda parte parece que no funciona. Pero además esto se arrastra desde hace rato porque Carrió apuntó a Magdalani cuando fue la denuncia contra Gómez Centurión. Sí, o sea, no es la... Hace mucho tiempo que Carrió viene apuntando a ella, además de que en la Cámara de Diputados se odiaban, se cruzaban los pasillos, no se saludaban directamente. Incluso el nombramiento de Alejandro Galea, que es el hombre que hoy maneja las finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia, que tuvo un pasado anterior... En el kirchnerismo. En el kirchnerismo. Magdalena además es una mujer muy cercana a Nicolás Caputo, el empresario más íntimo de Mauricio Macri. Mi hermano de la vida, dice Mauricio Macri. Muchos dicen que Magdalena también tiene un gran apoyo de Nicolás Caputo. Pero hoy estaba preocupada Magdalena y habló con gente que hizo trascender que
Ella estaba preocupada porque ella quiere seguir en el poder, pero no está segura de lo que puede llegar a ser Mauricio Macri a partir de este tembladeral que genera Elisa Carrió. Después de lo que dijo Elisa Carrió de que podría irse de la coalición Cambiemos, varios emisarios del gobierno hablaron con ella y eso fue lo que determinó el comunicado posterior de Carrió, en donde dijo: no hay ningún motivo para romper la alianza, para romper Cambiemos, tengo una excelente relación con Mauricio Macri, y ahí bajó el tono, pero antes que eso le pidieron prudencia, le dijeron que en la región hay muchos problemas, en Brasil, en Venezuela, que esto puede generar un tembladeral político en la Argentina, que no hay que sumar problemas en la Argentina, que hay que seguir adelante. Carrió está siendo muy escuchada por un sector grande de los votantes de Cambiemos. No por todos, pero una parte importante. No, pero las encuestas muestran que en Ciudad de Buenos Aires Carrió tiene una intención de voto del 50%. Sí. Del 50%, que es el piso de votos alto que tiene en Ciudad de Buenos Aires, entre 38 y 40% que tiene el PRO, pero le suma un plus al PRO, que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Además, y es la principal candidata, es la cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. Institucionalmente es muy grave porque lo que está pasando en este sentido. Mauricio Macri no puede gobernar extorsionado por ninguna ni socio ni socia que tenga dentro de la coalición de gobierno que lo extorsione a través de los medios. Y por otro lado, tiene que impedir que se rompa esa coalición. ¿Por qué dicen que le extorsiona? Porque la verdad es que Carrió dice, me están siguiendo. Todo el tiempo. Nombra a su jefe de inteligencia y a su segunda. Ella cuestiona. Ella dice, yo no sé qué hago, está todo el tiempo extorsionando. Pero es una diputada que dice, me están siguiendo. Pero por eso digo que institucionalmente es enormemente grave. Estamos muy acostumbrados. Que se rompa con el PRO, pero no le puede. Y si rompe, lo decimos y lo venimos hablando, es Chacho Álvarez de la Alianza. Maxi, yo creo que Elisa Carrió no puede estar manejándose todo el tiempo por los medios. Yo creo que en este punto, por más que sea verídica o veraz o creíble la información de Clarín y de la información que tiene ella de que la persiguen, ella tendría que, como primera medida, reunirse con Macri, mostrarle los papeles, mostrarle todo lo que tiene y decirle. Le está mostrando la foto. Macri. Dicen que, mira, Claudio Saboya contó. Claudio Saboya viene bárbaro porque son los medios. Pero en la política se estila otra cosa, Maxi. Claudio Saboya. En la política se estila que vos resolvés los problemas adentro. ¿Sabes lo que no hay en la Argentina? Carrió le llevó el tema. No hay partidos políticos. En la Argentina no hay partidos políticos. Entonces tenés una coalición de. De a uno. Que no es de partidos. Esto no es una coalición de partidos. A ver. Pero déjame decirte una interpretación de por qué creo que ahora Carrió está en el centro de la escena. Esto se debe a dos cosas concurrentes. Una es que Carrió es hoy por hoy la única política importante que está nominada para las elecciones. Porque cuando la única no está confirmada como claro, candidata. Exactamente. Ahora vamos a hablar del operativo Clamor de Cristina, de eso este y el otro. Hizo que levantara temperatura. Claro. Levantó su precio. ¿Quién le va a decir algo? Vos ahora cualquier pelea que vos tengas con Carrió, se te desmorona toda la estrategia electoral. Entonces ella está muy fuerte. Puede hacer los planteos que quiera. Esos planteos, por otro lado, son mutantes. Porque, por ejemplo, ella dejó de hablar de Angelici, dejó de hablar casi de Lorenzetti, ahora enfoca contra Magdalani. El lunes lo atendió. Bueno, se lo atiende para un segundo. A ver, un segundo. Mirá lo que decía, esto lo dijo ayer en el canal de La Nación, de Franco Macri, que es el papá del presidente. Mirá el tono de Carrió sobre Franco Macri. Pero en el caso del soterramiento es debido y también una empresa del grupo Macri, IEXA. Y si tiene que caer, sí, pero no es de Macri. ¿Vos no tenés parientes delincuentes? Por suerte no, ¿usted? Y yo podría tenerlo, qué sé yo. En las familias grandes vos podés tener, lo importante es que si vos o representás a tu familia o representás al Estado. Lo que dijo Macri es yo represento al Estado. Que se sepa toda la verdad. ¿Por qué confía tanto en Mauricio Macri y desconfía en su padre? Porque a uno lo denuncié y porque esta es una apuesta de la Argentina. Mauricio es una apuesta porque no vayan a creer que todos los empresarios de la construcción son igual a Franco Macri. Bueno, muy fuerte, Carrió, ¿no? Cuando habla al principio, cuando habla de IEXA, cuando dice no tenés pariente delincuente, está hablando del otro, del primo, de Ángelo Calcaterra, que era el dueño de IEXA, ahora la vendió al grupo Mindlin, ¿no? Pero a Franco Macri, bueno, lo juega al límite. Al límite. Pero me imagino el presidente ve esto, el presidente ve esto y la verdad que se siente, está hablando de su padre, de su primo Ángelo Calcaterra, que Macri dicen que incluso le decía no vendas la empresa, seguís y podés hacer las licitaciones transparentes, no hay problema.
Pero es un riesgo institucional enorme. Yo creo más que el tema del espionaje y eso, que termina siendo un tema menor y rutinario en la Argentina, está el tema de Odebrecht, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión central de la presión que está haciendo Lilita sobre Cambiemos y que realmente ahí sí se juega una cosa muy importante en el caso de Odebrecht, que hasta donde uno entiende es un caso que va a ser escandaloso. Sí. Es absurdo que a esta altura del partido no se sepa a quién escoimió Odebrecht, a quién le dio los 35 millones de dólares. Realmente es ridículo que haya pasado tanto tiempo desde que se supo eso hasta hoy, nunca avanzó. Tan ridículo como lo que hizo hoy el juez Casanello de ordenar un allanamiento a Odebrecht a la empresa con una denuncia que lleva años, como si hoy fuera a encontrar algo. Es claro. Una de las denuncias que tiene Odebrecht por coimas, en este caso es una planta de agua para Gran Buenos Aires. Sí, ahí está en Tigre. ¿Y acá hay una decisión metropolitana? El 1 de junio sí se va a saber. Hasta ahora no se supo desde que se anunció, sobre todo el acuerdo que habían hecho en Estados Unidos, porque tenía justamente ese secreto que protegía a la empresa por haberse acogido a la delación premiada. Pero el 1 de junio esa información, y lo cuentan los fiscales de Brasil, el fin de semana salió en La Nación una nota, se libera a pedido de los jueces y de los fiscales que en la Argentina quieran investigar. El gran problema es qué haces con esa información. ¿Qué haces institucionalmente? Para que entienda la gente. Para que entienda la gente. No la prensa. Odebrecht, ¿qué hace la justicia? Odebrecht confesó ante los organismos, ante la justicia, los fiscales norteamericanos, que coimió en distintos países, entre ellos la Argentina, entre el 2007 y el 2014. En la Argentina pagó 35 millones de dólares para construir obra pública. Creo que son 12 países, 800 millones de dólares en 12 países. Sí, son, pero en la Argentina 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014. Obviamente ahí son funcionarios kirchneristas los que fueron coimeados por Odebrecht, porque no tenía contratos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son funcionarios kirchneristas. Entonces lo que hay que saber es qué funcionarios fueron coimeados. Lo que sucede es que ha aparecido la información también de que Meireles, que era el financista que desde una cueva trabajaba para Odebrecht en Brasil y enviaba transferencias a distintos funcionarios que recibían coimas en distintos países, también le transfirió 850 mil dólares, dice, a Gustavo Arribas, el actual titular de la AFI, de la Agencia de Inteligencia, que no era funcionario en su momento. Entonces lo que se tiene que investigar ahí es si Arribas fue una especie de intermediario o vínculo con empresas constructoras en la Argentina o con funcionarios kirchneristas. No, pero sí, que eso lo... está involucrada y esto se conoce desde febrero. El punto principal es, y esto es lo que estamos hablando, si dentro de los que coimearon al kirchnerismo, que Odebrecht es claramente uno de los que coimió al kirchnerismo, si IEXA, que fue durante los 12 años la empresa de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, que tuvo mucha obra pública nacional durante el kirchnerismo con Néstor y con, sobre todo con Cristina Kirchner, también fue uno de los empresarios de la obra pública, que es lo que sospecha Carrió, que coimió al kirchnerismo. Y que por eso, por haber coimeado el kirchnerismo, entre otros a Julio Devido, Devido tiene la protección de algunos estamentos del gobierno nacional. Por eso, el gobierno reacciona. El tema, obviamente acá todos sospechamos que los empresarios, la coima estaba institucionalizada en la obra pública, o sea que en definitiva muchos empresarios de la obra pública coimearon. Es otra cosa es que lo puedas probar, pero esa sospecha existe. El problema con el caso de Odebrecht es que Odebrecht no venía a hacer las obras solo acá a la Argentina, tenía socios. Entonces, cuando coimeaba Odebrecht con sus socios, los socios son cómplices de la coima. Claro. Y por eso, y se agranda la sospecha sobre IEXA, que IEXA pudo haber coimeado al kirchnerismo porque no fue socio de Odebrecht en la Argentina. En febrero se conoció, a partir de la revelación de los diarios de Brasil y de los mails que corroboró la Policía Federal de Brasil, que había un gerente de IEXA involucrado en estos mails. Además estaba Manuel Vázquez, el asesor de Jaime, que está preso. Pero había un gerente de IEXA involucrado en ese cruce de mails bajo el asunto DGI, que para la investigación de Brasil eso era pero la Pero para que quede claro, a mí me parece que la movida de Carrió es muy clara. Carrió dice, pero ¿cómo puede ser que acá estemos hablando de IEXA o de Ángelo Calcaterra, que no le suelten la mano y demás, si Odebrecht y todas las empresas de obra pública en los últimos años coimieron al kirchnerismo? Y acá el que tiene que caer es de Devido para abajo y ver si Devido llevaba la guita para Cristina y para Néstor. Eso es lo que se tiene que investigar en la Argentina. Y dice, ojo, no vaya a ser que por proteger a Ángelo Calcaterra y a las empresas de Franco Macri y a IEXA, se esté protegiendo
al centro, al corazón de la corrupción del kirchnerismo. La Argentina siempre es un quilombo. Siempre vos tenés, y bueno, tenés estos líos en todos los campos, y vas, lo arreglás, lo dibujás, la ley es laxa en la Argentina, lo vas a... Y normalmente los líos se arman cuando se te aplican estándares internacionales, como pasó con los derechos humanos. Cuando viene el estándar internacional, ahí sonaste, porque tenés que ponerte a tono con eso. Acá está pasando eso con la corrupción. El tema de un empresario que confiesa que en la Argentina coimió, solo pasa en Estados Unidos. Pasó en Estados Unidos, no pasó con Casanello, pasó en Nueva York. No hay ninguna garantía que una vez abierto, como decía Mariana, a partir del 1 de junio, toda la información, ocurra lo que ocurrió en Brasil. Es decir, que explote todo. Y pero, que veamos, no solo políticos y funcionarios presos, sino empresarios. Nada. Y recordemos que hoy se frustró, una vez más, queda para el lunes, para la semana que viene, la reunión del Poder Ejecutivo, es decir, el Ministro de Justicia, Garabano, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, con Overdrech, para llegar a un acuerdo que está empezando a generar ruido en la justicia. Acá lo que está discutiendo Carrió es si van a quedar solamente presos Lázaro Báez y José López, que obviamente tienen toda la chance de quedar, y después vamos a contar también Vudú por el caso Chicón y demás, o si verdaderamente se va a investigar en serio lo que pasó durante 12 años de obra pública del kirchnerismo. Hay que seguir qué pasa con el soterramiento del Sarmiento. Ahí tenés una decisión muy importante que tomar, que es una, Odebrecht quiere la impunidad a cambio de continuar las obras, entonces eso es inviable realmente. Claro. Pero la decisión que vas a tener que tomar es, bueno, una vez que se sepa quiénes cobraron, sean los que fueran, una vez que se sepa, ¿qué haces con eso? Y después, ¿qué hace con las obras de Odebrecht? ¿Lo sacás, lo dejás, le decís, bueno, ustedes son coimeros, pero los necesitamos? ¿Cómo manejás eso? ¿Entendés? No hay una política de Estado, entre otras cosas porque acá no hay condenas por corrupción, entonces no hay antecedentes de esto, no hay forma de proceder. Ahora vamos a hablar del operativo Clamor alrededor de Cristina. Empezaron a pegarse algunos afiches en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, con el regreso de Cristina. ¿Qué dicen las encuestas? Las dudas de la expresidenta. Pero tenemos los papeles que confirman la jubilación de 78.000 pesos de Luis de Lía y la ayudita para que cobre semejante jubilación de su paso por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Mirá este número, 78.000 pesos es la jubilación de Luis de Lía. ¡Amor, amor, amor! ¡Mucho amor! ¡Amor, amor, amor! A partir de que 23PM sacó a la luz la jubilación de Luis de Lía, se armó la polémica. Yo cobré la jubilación que me acordó el IPS por haber trabajado 35 años como docente, haber aportado así a Dios, que me tendría que haber jubilado, y finalmente a los 60 decidí jubilarme. A los 58 se jubiló. ¡Amor, amor, amor! ¡Mucho amor! ¡Amor, amor, amor! Bueno, ahí le dieron un golpe. Nosotros, serios incidentes, siguen golpeando loca. ¡Cae desmayado! Eligió justo el día miércoles de los pobres jubilados, que estamos ganando 4 pesos, muertos de hambre y enfermos, para hacer una maniobra política. Estaba conversando con un periodista y alguien me pegó un golpe muy fuerte en la cara. ¿Qué nos están provocando? ¡No! Los docentes, me imagino que la gran mayoría de los docentes no tienen una jubilación de 75.000, claro, 78.000 pesos. Claro, pero usted tiene que echar la culpa a Vidal, no a Delía. ¡Por amor! Les cuento que la jubilación de directora después de 42 años es 21.000 pesos, mi jubilación. ¡Mucho amor! Yo soy directora jubilada más de 33 años y cobro como directora de primera 18.500 pesos de jubilación. ¿Cuánto cobra un jubilado? La mínima son 9.000 y pico. Y todavía hay estúpidos y estúpidas que pretenden justificarlo y te hablan de esperanza. De la esperanza. Porque hace falta amor. ¡Amor! Ahí está.
Laura. Me avergüenza escuchar esto que están dando del señor de Lía, pero es una vergüenza lo que están contando. ¡Qué vergüenza! ¡Amor! ¡Mucho amor! Bueno, a ver, ¿cómo es la jubilación de Luis de Lía, ¿no? Que tiene una jubilación, acá lo vamos a ver en la primera placa, de 78.000 pesos, 78.388 pesos, con 77 centavos en bruto. Esto es el haber del mes pasado, según su recibo de sueldo, que ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Del IPS, del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. De Lía se jubila en la Ley General de Jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires, que mezcla y tiene la posibilidad de prorratear distintos aportes durante su vida laboral. De Lía acredita 18 años, es la siguiente placa, por favor, 18 años de servicios docentes, con un aporte personal que es mayor. Los docentes aportan más que el resto de los trabajadores. Y por ende, por cada año de servicio, a los docentes les reconocen casi un año con 5 meses de labor. Es decir, para la jubilación, cada año de servicio le cuenta un poco más, casi un año y 5 meses. Y además, de Lía acredita servicios, otros servicios comunes, que tiene el aporte personal del 14%. Con lo cual, como te decía, tiene para llegar a su jubilación 18 años, 4 meses y 19 días como servicio docente. Es decir, esto es todo lo que acredita como servicio docente de Lía. 18 años de servicio docente. El resto acredita 10 años y 8 meses de otros servicios. Y acá están su paso por la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires, su paso por la Subsecretaría de Tierra y Vivienda a nivel nacional, su paso por La Matanza con un sueldo municipal. Esto está acá en los 10 años de servicio. Es decir, que si uno suma, tiene poco más de 28 años de servicio. Lo que sucede es que como estos años en el servicio docente se computan con un extra, un plus, cada año es un año y 5 meses, en total le da mucho más. En total, sumando todo esto, le da como 36 años de servicio. De esa manera, de Lía se jubila y sale de su jubilación en abril del año pasado, sale su jubilación. Pero claro, ¿por qué sale por 78 mil pesos bruto la jubilación de Elía? El último cargo que acredita es un cargo docente, pero él se jubila tomando el sueldo de diputado en la provincia de Buenos Aires, que era el mejor sueldo que de Elía tenía en toda su carrera laboral. Y esto lo permite el régimen de jubilación en la provincia de Buenos Aires. Dice que se puede tomar como referencia el mejor sueldo durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. Distinto del régimen previsional de ANSES, que uno para jubilarse le toman el promedio del salario de los últimos 10 años. Vamos a mostrar el recibo de Delía, el recibo del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Acá figura, efectivamente, que por diputados, a ver si podemos hacer, ahí se ve, sí se ve, acercamiento. Por diputado es que a él le liquidan 78.388 pesos. Pero se le toma exactamente el sueldo de diputado en su momento para poder hacer la liquidación del haber. A ver, pasemos placa, por favor, porque quiero mostrar cada uno de los rubros. Primero, el sueldo bruto, 78.388 pesos con 77 centavos. No pasemos en loop, sino placa por placa. Esto es del mes pasado, abril de 2017. E insisto, figura diputados, el rubro no docente, sino diputado, el cálculo del haber a partir de lo cual Delía puede tener semejante jubilación. Y esto es porque muchos llaman a la radio, a Continental, a M590, donde hacemos el programa de radio todas las mañanas, y llamaban maestras jubiladas con 40 años de aporte o con 30 años de aporte, siendo incluso directoras de escuela durante muchos años, y decían: tengo una jubilación de 18 mil pesos, tengo una jubilación de 20 mil pesos. ¿Cómo puede ser que Delía tenga semejante jubilación? Por esto, porque se le toma su paso
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para calcular el monto. Después hay una serie de descuentos que tiene en su jubilación del IVA. El principal es el descuento del impuesto a las ganancias. Como es una jubilación muy elevada, tiene una escala muy alta el impuesto a las ganancias y paga, a ver si tenemos acá el acercamiento de cuánto paga, paga prácticamente 15 mil pesos de impuesto a las ganancias. Acá se ve, perfecto. Y paga otros 2.351 pesos que aporta al gremio Azuteba. Acá está Miguel Vidías de Udogua. Bueno, de Liga aporta Azuteba al otro gremio, al gremio de Baradel. Y después tiene un descuento, acá se ve, por el IOMA, que es la obra social, de 3.700 pesos por mes. Es decir, con todos los descuentos, que son descuentos de más de, acá figura, de más de 17 mil pesos de descuento, está cobrando de bolsillo, mostrame este número, 56.866 pesos de bolsillo en mano del IA. Pero la jubilación es de más de 78 mil pesos bruto. Bueno, Miguel Díaz, yo digo, ¿cuánto cobran los jubilados docentes en la provincia de Buenos Aires? Primero quiero decirle que nosotros cobramos mucho más barato a los jubilados, ¿no? Así que, para el aporte del gremio, claro, sí. No, ahora en serio, lo que hay que decir acá, hay que ser sincero, en la discusión sincero, si él hubiese podido jubilarse como diputado, hoy nadie iba a hacer ningún hincapié, porque todos los días se jubilan diputados con sueldos mejores que eso. Lo que pasa es que la verdad... En la provincia de Buenos Aires. No, pero lo que dice la justicia, a partir del ANSES, de la conformación del ANSES, en los años 90, con el señor Cavallo, vos te podés jugar en una, te podés jubilar en una sola caja, donde existen los mayores aportes. Si él tiene mayores aportes como docente, todos esos fondos se transfieren a esa caja y si, por eso está jubilado como docente. Entonces, pero toma como referencia el sueldo de diputado. No, bueno, pero es que no tiene que jubilarse ahí, ¿eh? No tiene la obligación de jubilarse, donde hizo mayores aportes. Claro, así que, pero para no el cálculo del haber se le toma el mayor sueldo. Aportes, el los mayor otros sueldo. Aportes, los otros aportes. Sí. Entonces, lo que es cierto, acá el problema es la contracara de esto. Vos tenés dos testimonios de dos directoras que en realidad una dice que gana 19 mil pesos y la otra 21. Sí. En escuela de directoras. Sí, en Junín y en Escobar, bueno, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto con el sueldo actual? Si el sueldo estaría en blanco y no como nos cobran y como nos someten en negro, porque tenemos el 40% en negro, el 60% en blanco, cobrando este sueldo miserable que tenemos, esa jubilada tendría que estar cobrando una 38 mil pesos y la otra 42 mil pesos. Entonces, si esas personas, esas compañeras, cobraran lo que tenían que cobrar, esta diferencia de 78, porque de última fue diputado, te puede gustar o no, pero fue diputado. Tuvo un montón de aportes, la verdad que no hizo daño. Ahora, claro, visto así, la nota le ha servido evidentemente al IPS, la han tirado esta nota, han hecho humo de esto, pero la verdad, digamos la cosa, le digamos que el problema es los sueldos miserables que hay en la provincia de Buenos Aires, lo que cobran los docentes y cómo someten ilegalmente de hace muchos años, se lo demos a Scioli, a Solá y a esta administración, que cada vez cobramos menos salario. Entonces, resuelvan, no se alarmen por esto, no se alarmen, porque son diputados, cobran, todos los diputados tienen estos sueldos como jubilados. Alármense, porque estamos cobrando en forma ilegal hace muchos años en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero por eso, lo que estamos diciendo es lo siguiente, si Elía no hubiese tenido la fortuna de pasar cuatro años por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, no tendría jamás 78 mil pesos de sueldo, por más aporte que tenga. Por supuesto. Así tenga... Tiene 18 años nada más de aporte a la caja de docente. Sí, pero tuviera 40 años, como tienen muchos docentes... A los 25 años te jubilas. Te podés jubilar con 25 o con 30 o podés seguir aportando. Podés seguir aportando. Sí, pero si hubiese tenido 30 años de docente a la caja de docente, jamás se hubiese podido jubilar con 78 mil pesos. Esto lo pudo hacer porque tuvo un paso por la política. Lo tuvo que hacer, pero es obligado, Maxi. Sí. Porque vos tenés que acogerte a una sola caja. Mirá, antes de esa reforma... Los docentes... Sí. No cobran esta jubilación. No la cobran. Estas jubilaciones los que tienen un paso por la política. Sí, por supuesto. Pero Delía dice, yo cobro esto porque trabajé mucho como docente. No, Delía, vos cobras esto
porque tuviste unos aportes como docente, pero te pudiste jubilar con esta jubilación porque tuviste un paso por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es más, cuando... Es totalmente legal. Es totalmente legal, pero no es lo que pueden hacer los docentes de la Provincia de Buenos Aires. Mirá, peor todavía, cuando hace la reforma el ANSES, el amigo Cavallo, que Dios lo tenga lejos de la política, cuando hace esa reforma, los docentes que teníamos, nosotros está vertebrada, la educación estaba vertebrada en escuelas nacionales y provinciales o municipales. Los docentes tenían un cargo en Nación y uno en Provincia y se jubilaban en las dos cajas y tenían dos cajas. Hoy tenían que estar ganando los compañeros 70, 80 mil pesos. Tendríamos que estar ganando eso. Así que la verdad, el mundo es de revés, ¿no? Nivelemos para arriba, porque no es que es un gran sueldo, porque está 7 veces superior a una maestra de grado, 4 veces superior a una directora. El problema es que la directora tiene que cobrar el doble y el maestro, pero porque eso es lo legal. Pará, lo que se está planteando acá es lo siguiente. Sí, está bien. Lo que se está planteando acá es la maestra de grado o la directora, claro, tiene una jubilación de 20 mil pesos. La clase política que lo resuelva. Y tiene más aportes como docente de lo que tuvo Delía. Delía tuvo la suerte, que tiene mucha dirigencia política, de pasar por la Cámara de Diputados. Tuvo más aportes en años, pero él aportó más dinero porque ganó mucho más dinero. Porque como diputado ganó mucho más dinero. Que sí que hay aportes anuales y aportes que tienen que ver con el contenido, con el monto. Entonces, la verdad sí, para vos está bien que los diputados tengan estas jubilaciones, porque aportan mucho. No, eso es injusto, absolutamente injusto, porque vos con 78 mil pesos vivís y con 10 mil pesos no vivís. Y entonces a mí me parece que le tenía que alarmar a toda la sociedad argentina en su conjunto, y a ustedes también, es que se sigue pagando en forma ilegal como si fuese moneda parte corriente. Parte del sueldo no remunerativo de los docentes. Sí, eso después jubilado. Por eso la paritaria no se cierra en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el director del IPS que tiró este papelito para hacer humo y para tapar muchas cosas de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Te voy a aclarar una cosa. Porque tiene mucha guita. Vos sabés que es superavitario. Te voy a aclarar una cosa. El IPS. Es superavitario. El IPS, antes de tirar este papelito, no tiró nada, digamos. No, porque ¿cómo se informó? Bueno, pero te voy a explicar cómo surgió. Esto lo contó ayer Luis Gasulla, y la información no venía del IPFC, sino que salía de información propia de AFIP, que hubo que chequear si efectivamente lo que salía de AFIP era información que correspondía. Es gobierno. Bueno, pero te voy a contar. ¿Cómo salen estas informaciones? Porque salían también durante el kirchnerismo. Y también se... Sí, claro. Pero no siempre... Sí, lo dijo Carrió. Pero te voy a contar. Me vigilan a mí. Esa es la visión de que todo lo que sale está direccionado desde un funcionario. ¿Y sabés qué? No está direccionado desde un funcionario la información que sale. Está bien. Pero bueno, pero la información discutamos lo permanente y lo que tiene que ser. No hay ningún proyecto de este gobierno, ni del anterior también, que fue para sanear los salarios y las jubilaciones. No hay ninguna perspectiva para adelante. Eso es lo terrible. Totalmente de acuerdo. Y por eso indigna que el paso de la dirigencia política por estamentos de la Cámara de Diputados o de senadores o por algún estamento de poder le asegure a la dirigencia política después este tipo de jubilaciones. Que no tiene ningún docente en la provincia de Buenos Aires. En esa grilla, ¿no? No. Y ni qué decir los docentes que aportan a ANSES. Sí, sí. Pues los docentes que aportan ANSES tienen jubilaciones peores. Porque la provincia de Buenos Aires es móvil. Entonces está más... Es móvil. Pero claro, después si te pagan en negro, no puede ser móvil porque eso no le suma a los jubilados. Así que ves que el problema es que se paga ilegal en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Miguel Díaz, por haber estado esta noche en el programa. Vamos volando a la tanda. Ya volvemos. El operativo Clamor de Cristina. Te lo contamos después de la tanda. Bueno, operativo Clamor de Cristina, que viene con todo y demás. La pregunta es si va a ser candidato o no. Y siguen las dudas, ¿no? No hay Hoy nadie hubo que una diga... reunión... Cristina está haciendo la típica. Mira, trato de alinear la tropa, estoy. Hoy hubo una reunión interesante, un almuerzo que compartió Máximo Kirchner con Martín Insaurralde, el intendente de Lomas. Buscando la Mostrale unidad, afiche, sí, ahí está. Tratando de buscar la unidad, y Máximo le dijo, según lo que trascendió, Máximo le dijo a Insaurralde que Cristina quería ser candidata,
en una lista de unidad, pero obviamente Randazzo no quiere saber nada. Es después lo que quiere el gobierno, presión, ¿no? Que Cristina sea candidata. Sí, claramente. Sí, de, sí. Después de tanta presión de los intendentes y de mucha gente de la Cámpora, cuando Cristina se bajó, dijo, me excluyo, desde Máximo, para toda la Cámpora, presionaron para que sea candidata. No vamos porque no vamos porque llega a la cadena nacional, gracias a Pablo Mendelevich. Neneco, Daniel Rabinovich, más allá de Lelutier, Pablo Mendelevich, el último libro de Pablo Mendelevich, recomendable. Ya vamos a dialogar en Radio Continental del libro de Pablo Mendelevich. Gracias, colegas. Gracias, llega a la cadena nacional, llega el 25 de mayo a Canal 9.